En un lugar extraño, en una carretera perdida, los niños del Trigal son una tribu de Dracos hasta que, a los 10 años, cruzan la carretera a morir en lagos que tienen el hábito de Azogue de los espejos. Vienen con la plenitud de los astros y el estigma para que las fantasías jamás declinen. Beben la poción. En el Trigal no hay posesiones ni celdas. La única medicina es el exorcismo, pero los males son raros como el tiempo. El culto se rinde a diario hacia el espantapájaros, la célula fotoeléctrica de su ojo. Los niños dejan duraznos grises y libros sagrados a los pies del protector. Parecen la evasión, la rebeldía de la barbarie molecular de las grandes ciudades, donde se suena mal música trizada de guerra en los altoparlantes. Vicio del gas del demonio Ginebra. Los niños del Trigal, en trance benéfico, especulan la eyección del fuego de los girasoles. Las niñas llevan coronitas de papel maní, los varones carqueja, lengua de menta y laurel. Su imaginación virtuosa conoce los caballos rampantes, las colinas onduladas, el mercurio, todas las cosas que el hondo y antiquísimo mar puede cargar a sus espaldas. Sus palabras se dicen al oído y jamás tienen la rudeza de las que previamente han sido masticadas. Nadie los ha visto, pero son parte de la mística y del imposible. Hijos de las estrellas, ellos han construido su reino donde cada nube simboliza algo, ahora capaces de una magia de la que no se jactan, llevan la memoria principal y lúdica del lento transcurso de la dicha. Han establecido ese límite de vida, porque el reverso de la fantasía, del juego, del sueño, es el miedo que empiezan a abrigar, el cansancio, o quizás la lucidez. Entonces abandonan el Trigal, mientras las escarapelas de sus sienes sangran las espigas de oro. Huyen y presienten el final, y van fumando el cigarrillo, subiendo las solapas del gabán, pensando en amores, en borracheras, y toman el último tranvía, acribillado por las agujas de la lluvia,